Muy bien, pues proseguimos con el estudio de Santiago y hoy abordamos un tema que yo creo que es de mucha actualidad porque pienso que a todos nos interesa saber qué va a ocurrir mañana o el mes que viene o el año que viene. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos gustaría un consejo sabio acerca de, bueno, recibo una oferta de trabajo, pero estoy bien en mi trabajo, debería de cambiar. Siempre hay riesgos e incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿En la empresa caeré bien, irá bien, prosperaré? ¿O al final será un bluff y me quedaré sin este trabajo y sin el otro? ¿O a veces la duda es si debo de comprar ahora una casa o no? ¿Podré hacer frente a la hipoteca los 40 próximos años, verdad? ¿O tendré... Ahora, ¿debería de invertir lo poco que tengo ahorrado o a invertir en el negocio de un amigo? Por eso, yo creo que no es extraño que hayan proliferado tanto todo tipo de ofertas para adivinar el futuro. ¿Os dais cuenta de que se usa todo tipo de elementos, desde el horóscopo, la palma de la mano, galletas de la suerte, hojas de té? E incluso hay empresas comerciales dedicadas a hacer pronósticos. Ahora, Philip Tetlock, me imagino que no es conocido, yo tampoco lo conocí hasta haber leído recientemente de él. Él es director de una empresa de pronósticos comerciales y él hizo una investigación que demostró que los pronosticadores profesionales en realidad no son muy precisos. Tras analizar más de 82.000 predicciones realizadas por 284 expertos en campos como las ciencias políticas, la economía y el periodismo, llegó a la conclusión de que unos chimpancés tirando dardos a los posibles desenlaces probablemente obtendrían los mismos resultados, es decir, las mismas probabilidades de acierto. Y esto lo dejó muy claro en el libro que escribió El juicio político de los expertos. Lo que de alguna forma pues nos deja un poco desencantados. Si los expertos aciertan igual que un chimpancé tirando un dardo, o el famoso pulpo pol, recordáis todos al pulpito que se hizo famoso en el mundialito por pronosticar que España iba a ganar, pero a partir de ahí se intentó con gallinas, con pollos, conejos y miles de animales y al final la probabilidad de acierto es la misma que la de cualquier experto. ¿A quién acudir? ¿Podemos obtener entonces algún tipo de ayuda para afrontar el futuro sin que sea un engaño? Pues claro que sí. Santiago, en este pasaje, nos va a hablar precisamente de este tema, de cómo afrontar el seguro. Y nos va a advertir de tres errores que debemos evitar. Veremos también la solución, es decir, qué hacer en lugar de los típicos errores. Y él va a comenzar ilustrando el primer error con una típica conversación entre dos hombres de negocios. El pasaje que estamos considerando está en Santiago 4, versos del 13 al 17. Y como decía, Santiago comienza con esta ilustración. Imaginaos la escena, dos hombres de negocio hablando en la barra de una cafetería, bueno, en la barra ya no se puede, en la terraza de una cafetería, y tú estás escuchando, y uno al otro le dice... Bueno, Santiago introduce, vamos ahora, vosotros qué decís, y esto es lo que ellos están diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Bueno, ¿qué tiene esto de malo? ¿Por qué estamos hablando de que esto es un error? ¿Qué hay de malo en hacer planes? Y sobre todo planificar hacer negocios, es que está mal querer ganar dinero. La Biblia condena el uso comercial, evidentemente no. Y estos hombres lo que están haciendo, diríamos que está bien, muy bien. De hecho, fijaos, lo tienen todo previsto. ¿Cuándo? ¿Hoy y mañana? ¿Dónde? ¿Iremos a tal ciudad? ¿Cuánto tiempo? ¿Estaremos allí un año? ¿Qué haremos? ¿Negociaremos? ¿Con qué propósito? ¿Ganar dinero? Parece que el plan contempla todas las fases de desarrollo necesarias para el éxito. Entonces, ¿dónde está el problema? Y Santiago nos dice que el primer error muy común es hacer planes sin contar con Dios. No hay ni una sola mención a Dios en todo este plan de negocios. Y no hay que malinterpretar esto, porque
Como decía, la Biblia no condena la planificación, al contrario, Jesús en una ocasión pone como ejemplo este hecho. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y no lo dice como crítica, sino al contrario, subrayando que la actitud, una actitud distinta a esta planificación nos puede conducir a la vergüenza por no poder luego acabar lo que hemos empezado y quedar expuesta nuestra mala previsión. Así que él lo propone como algo positivo, el hecho de la planificación, porque el problema, insisto, no es planificar. No hay nada malo en lo que estos hombres hicieron al planificar el futuro y su negocio. Lo que ellos pensaban estaba bien. El problema está en lo que no hicieron. No en lo que hicieron, sino en lo que no hicieron. Y es que se olvidaron de incluir a Dios. Su actitud era una actitud de autosuficiencia. Y es genial tener sueños y objetivos siempre y cuando incluyamos a Dios y lo tengamos presente en nuestra vida, en nuestros planes. El historiador Alexander Saúl dijo, he pasado casi 50 años de mi vida estudiando la Revolución Rusa. He recogido cientos de testimonios de personas, leído cientos de libros. Todo ello ha servido para que escribiera 8 libros sobre el tema. Todo esto hasta aquí es para subrayar que eres un experto en el tema de la Revolución Rusa. Si alguien sabe algo sobre este tema, esta es una de las personas a las que hay que consultar. Y ahora dice, si se me preguntara cuál fue la causa de la ruina de la revolución, solo puedo repetir la frase, los hombres se han olvidado de Dios. Uno de los mayores expertos en la Revolución Rusa llega a la conclusión de que el problema mayor que enfrentó y la causa de su fracaso fue olvidarse de Dios. Y fijaos que evidentemente la Revolución Rusa está muy lejos de nuestros valores, pero también puede ocurrir que haya cristianos, uno ser creyente y olvidarse de Dios en su vida diaria. Y no dudo de que hay personas que aman al Señor sinceramente, pero cuando se trata de planificar sus negocios o su carrera o la compra de una casa o cualquier otro negocio, son ateos prácticos. Dicen que creen en Dios, pero luego actúan como si Dios no existiera, como si todo dependiera de ellos. Y esta es otra forma de ateísmo, de negar a Dios. ¿Qué es lo correcto? Pues Santiago nos dice que en lugar de olvidarnos de Dios, de planificar sin contar con Él, deberíamos de decir, para incluir a Dios en nuestros planes, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El punto de partida para afrontar el futuro es contar con Dios. Y contar con Dios significa preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga, qué es lo que Él no quiere que haga. Porque cualquier planificación sin oración es presunción, es orgullo. Y Santiago dice que todos nuestros planes deberían de llevar el prefacio si Dios quiere, si el Señor quiere. Esto nos suena porque la influencia del cristianismo hizo que durante siglos, hoy ya hay una escritura libre y sabéis que uno puede dirigirse a las autoridades escribiendo como él quiera, con toda libertad, no hay normas. Pero cuando yo estudiaba, a mí se me enseñó administración y se nos enseñaba a cómo confeccionar una instancia o un memorándum o una carta oficial y pues había que dirigirse a ilustrísimo señor presidente, no sé qué, yo, don Juan Marcos, tal, en virtud de no sé cuánto, hacer una presentación, solicita y exponer la solicitud, es gracia que espera alcanzar de usted la forma correcta de despedirse. Y había una serie de tecnicismos que ya hemos superado. Durante muchos siglos, parte de esta costumbre, de este bien escribir, incluía o consistía en incluir en el escrito las iniciales DV, lo sabéis, o también en España mucho DM, que responde a la locución latina
Deus volente o Deus, Dios mediante, es decir, si Dios quiere. Es verdad que esto ha quedado en desuso, pero obviamente lo que está diciendo aquí Santiago no es esto. A veces malinterpretamos o abusamos de las formas. Y de igual manera que Jesús nos insta, nos anima a orar en su nombre, ¿verdad? Y terminamos todas nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús. ¿Os dais cuenta de que esto no es magia? No es que las palabras tengan poder. No quiere decir que si no añades en el nombre de Jesús, tu oración no va a ser contestada. Pero si dices en el nombre de Jesús, entonces esa oración es efectiva. Para nada, ¿entendéis, no? Es decir, depende de mucho más, de la sinceridad de tu corazón, de la voluntad de Dios. Pero muchas veces sí que podemos utilizar y abusar este tipo de expresiones diciendo, si Dios quiere, vaciándolas de contenido. Porque no nos preguntamos si es la voluntad de Dios, no nos paramos a buscar la voluntad de Dios, no nos interesa conocer la voluntad de Dios, yo voy a hacer esto sí o no, o perdón, sí o sí, ¿eh? Porque yo quiero, independientemente de cuál sea la voluntad de Dios, pero sí que digo si Dios quiere o Dios mediante. Pero no es algo real, no sé si estoy consiguiendo expresarme. No, podemos caer en la muletilla, en utilizarlo como un recurso, apoyarnos en ello, pero que no tenga ningún valor para nuestras vidas. No es esto lo que está diciendo Santiago, que incluyas en tu lenguaje la expresión si Dios quiere. Lo que Santiago está diciendo es que incluyas en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu planificación, el contar con la voluntad de Dios antes de pensar en el futuro. Entendemos esto, ¿verdad? Ahora, hay tres posibles respuestas a la voluntad de Dios. Yo puedo hacer referencia a su voluntad y decir que Dios tiene un propósito en mi vida. Estoy mencionando que existe un plan de Dios para mí. Ahora, yo puedo también mostrar diferencia entre mi plan, lo que yo quiero, lo que mis padres quieren, lo que mis compañeros y amigos quieren y lo que Dios quiere. Yo le doy preferencia a Dios y voy a hacer lo que Él quiere. Pero hay una tercera respuesta que entiendo que es la mejor y es mostrar preferencia por la voluntad de Dios. Es decir, no solo acato la voluntad de Dios en el sentido de que reconozco que Dios tiene una voluntad, la acepto por deferencia, sino que la elijo y la hago mía. De tal manera que su voluntad ahora es mi voluntad. Es lo que yo quiero hacer. No sé si también en esto estoy consiguiendo explicarme con claridad. Su plan es mi plan. Proverbios nos dice que los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Y también que el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Y estos textos son tanto una advertencia como una promesa que trae enorme fortaleza y consuelo a nuestras vidas. Por una parte nos dice que podemos planificar, los planes son del hombre. Y de hecho, tú puedes proponerte un camino, pero has de saber que por mucho que tú decidas, la última palabra la va a tener el Señor. Y si Él no quiere, nada va a ir como tú pensabas. Pero si Él quiere, Él abrirá caminos en el mar, donde no había ningún camino. Por eso también dice que Jehová endereza sus pasos. Y esto para mí es una fuente de fortaleza y consuelo, como decía, porque a veces estamos paralizados sin saber qué decisión tomar. ¿Debo de aceptar este trabajo? ¿Debo de emprender esta carrera? ¿Debo de cambiar de ciudad? Y estamos sin saber, esperando algo. Y aquí nos está diciendo, proponte un camino y aunque te equivoques, Dios lo hará recto. Dios cuidará de ti. Dios irá delante de ti. Y tus errores los transformará en bendiciones también. No tienes que estar tan obsesionado por acertar o saber a dónde va a desencadenar tu decisión, sino en saber que lo importante es estar en las manos de Dios y que Él va a llevar tu vida y la va a cuidar, incluso te va a proteger de tus propios errores. Por eso debemos enfrentar el futuro contando con Dios también para dirigir nuestras vidas. Esto es justamente lo que hemos estado viendo en el estudio que hicimos de mi experiencia con Dios. No se trata tanto de pedir que Dios bendiga nuestros planes, sino entender que Dios ya tiene un plan, que Él tiene un propósito que es agradable, bueno y perfecto, y entonces orar, Dios,
ayúdame a hacer tu voluntad, aquello que tú estás bendiciendo, porque tu propósito, tus planes, es lo que va a proporcionar éxito a mi vida. El segundo error que menciona Santiago es presumir acerca del mañana. Dice en el verso 14 y 16, y ni siquiera sabéis lo que será mañana de vuestra vida. Sois como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. En cambio, insistís en hablar con orgullo y todo orgullo de esa clase es malo. Hay un par de razones que da Santiago por las que no podemos presumir sobre el futuro, ni siquiera asumir que vamos a tener un futuro, un mañana. La primera de ellas es porque la vida es imprevisible. Dice, recordamos, ni siquiera sabes lo que será mañana de vuestra vida. Ni siquiera sabéis lo que será mañana de vuestra vida. Y es cierto, ya no mañana, ni siquiera sabemos lo que será esta tarde, ¿verdad? De hecho, esta pandemia nos ha enseñado acerca de nuestra vulnerabilidad. Nos ha puesto delante de las narices una realidad que habíamos olvidado, y es que no controlamos la mayoría de las cosas que ocurren en nuestras vidas. ¿Cuánta gente tenía planes que se vieron totalmente cambiados por la pandemia? Novios que tenían ya concertada la fecha de la boda, el banquete, y que tuvieron que posponerlo sine die. Gente que tenía planificadas sus vacaciones, comprado sus billetes y al final se cancelaron los vuelos. Igual que gente que había pensado en visitar a su familia en otros países y que al final se vieron confinados y encerrados en sus casas sin poder viajar. Y cosas mucho más trágicas. Gente que tenía un montón de planes en su vida y de repente la pandemia acabó con todos sus planes y con toda su vida, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con gente muriendo, que en principio nada apuntaba que esto pudiera ocurrir. Hay casos trágicos. Leía recientemente, hace algún tiempo ya, de un padre que acudía al hospital porque recibió la llamada de que su hijo había sido atropellado. La preocupación de la familia estaba en el hijo que estaba en el hospital, pero camino al hospital el padre sufrió un accidente de tráfico mortal. Al final, el enlace no fue el que se esperaba. Él estaba completamente sano, pero, ¿verdad?, al final el hijo recuperó la salud, se sobrepuso al accidente. Lo que no contaban es que perdieran al padre. Y igualmente en la pandemia, ¿verdad?, conocemos casos de gente enferma terminal que contrajo el virus, contagió a la familia y al final se muere algún miembro de la familia y él sobrevive. Todos contaban con que estaba para morir esta persona, pero quien muere es otro que en principio no había motivos para pensar que tuviera este desenlace. Al final, insisto, ninguno de nosotros tiene asegurada ni siquiera la siguiente hora. Pero no debemos permitir que lo incierto de la vida nos llene de temor o de afán, sino que nos debe de llevar a confiar mucho más en Dios, a reconocer que somos más dependientes de Dios de lo que muchas veces recordamos. El segundo motivo por el que no podemos presumir de un mañana es porque la vida es breve. Y dice Santiago, sois como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Y este lenguaje es coincidente con la Biblia. En la Biblia, cuando se habla de la Biblia del hombre, de la vida del hombre, se habla en términos de que es como una hoja, una hierba, que hoy es, mañana ya no está, como una sombra, como nubes, como niebla que se evapora. Es decir, somos como un latido en medio de la eternidad. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero aún teniendo una vida longeva, pasa tan rápidamente. Si no, hablad con la gente de más edad. Y os daréis cuenta de que uno cuando es joven, el tiempo le parece una eternidad. Yo recuerdo de niño, no lo sé, con 8 o 10 años, pensar qué edad tendría yo en el año 2000, en el cambio de milenio, y tendría 30 y tantos años, yo decía, ¡jo! ¡Qué mayor seré! ¿Cuánto tiempo falta? ¿No? Me parecía que nunca llegaría. Hoy miro hacia atrás, el 2000, qué lejos queda, ¿verdad? Pero qué rápido, fue un soplo. Del 2000 aquí me da la impresión de que fue ayer prácticamente. Y esa es una realidad que todos podemos constatar. Constantemente oímos a la gente hablar dando por sentado que tendrá un mañana. De hecho, esto ya ocurría en los días de Isaías. Él escribe, dicen
Venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Pero Proverbios nos advierte: no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Y aquí tenemos confrontadas dos opiniones, la de necios con una palabra de sabiduría, ¿verdad? Necios que presumen, mañana será igual que este o mejor, y la palabra de sabiduría que nos dice: no presumas de mañana, porque no sabes lo que ocurrirá. Y algo que ocurre en el retorno de vacaciones es precisamente esto, que empezamos a planear el nuevo curso, a hacernos buenos propósitos, como en Año Nuevo. Mucha gente ya está pensando en inscribirse en academias de inglés para aprender un nuevo idioma, o en el gimnasio, o a dejar un mal hábito, o empezar a hacer dieta, o mil cosas, ¿verdad? Y anunciar una meta puede ser una declaración de fe o una declaración de arrogancia. ¿Cuál es la diferencia? Pues la motivación, el por qué dices eso. Dios dice que es bueno tener objetivos, pero contando con Dios, buscando primeramente a Dios y entregándole el control de nuestras vidas. Dice el salmista: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Él el que va a estar en nuestro futuro construyendo nuestra vida, todo nuestro esfuerzo no va a servir para nada, porque no vamos a conseguir aquello que perseguimos. ¿Cuál es la solución? Pues Jesús dice: no estéis, pues, preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. Otra versión traduce: vive un día a la vez, que es como Dios dice que afrontemos el futuro. Y el futuro puede ser abrumador, pero afortunadamente se trata de vivirlo en trozos de 24 horas. Y puedo y debo hacer planes para el futuro, no está mal, pero solo voy a poder vivir el presente. Spencer Johnson, quizás sea más conocido por sus libros, es el autor de varios bestsellers que se recomiendan a ejecutivos. Están en una colección de libros para ejecutivos de motivación, como por ejemplo ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si lo conocéis, pero fue un top de ventas para afrontar los cambios en la vida, y El ejecutivo al minuto. Pero escribió un libro también que se titula El presente. Y en este libro dice que el regalo perfecto es literalmente el presente, el tiempo presente, porque es todo lo que tenemos. Que el futuro sea incierto y breve no significa que debamos estar preocupados y llenos de temor, sino que debo de poner mi confianza en Dios. Yo no sé lo que me depara el futuro, pero sé qué tiene el futuro o quién tiene el futuro, quién controla el futuro, y esto me llena de paz. Esto es lo que dice David en el Salmo 31: en tu mano están mis tiempos. Es decir, mi vida, la edad de mi vida, la duración de mi vida, lo que ocurra dentro de toda mi vida en ese compendio de espacio de tiempo, está en tus manos. Y tú harás tu voluntad, que recuerdo una vez más, es agradable, es buena, es lo perfecto. Yo no puedo imaginarme algo mejor que lo que Dios ha pensado. Por eso, no cometamos el error de planificar nuestra vida sin Dios y no cometamos el error de dar por sentado un mañana. En lugar de ello, debemos de incluir a Dios en nuestra planificación y vivir un día a la vez, sin afanarnos. Y un tercer error común es aplazar hacer el bien. ¿Cómo definimos el pecado? Pues generalmente lo definimos como cosas que se hacen mal, como robar, mentir, matar o cosas por el estilo. Pero Santiago nos habla de otro tipo de pecados. Nos habla de pecados de omisión. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Yo puedo no hacer nada y estar pecando, porque hay cosas que deben hacerse. Las iglesias legalistas muchas veces enfatizan que un cristiano es alguien que no bebe, no fuma, no baila, no masca chicle, no habla mal, no va a ciertos lugares. Pero si ser cristiano consistiera únicamente en un montón de cosas que no debes de hacer, entonces los mejores cristianos son los que están muertos, porque ellos no hacen nada. Una de las trampas más sutiles en las que podemos caer es precisamente la de la procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, es demorar,
posponer, es retrasar cosas que deben de atenderse. Y una de esas cosas es cultivar tu relación con Dios. ¿Cuántas veces te has dicho, uno de estos días voy a empezar en serio a leer la Biblia? Uno de estos días voy a empezar a tener un tiempo devocional. Uno de estos días voy a empezar a buscar a Dios y a orar cada mañana. Yo no sé si conocéis este soneto de Lope de Vega. No recuerdo si tiene título, pero dice así. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas la noche de invierno a oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriré, respondía, para lo mismo responder mañana. No soy un recitador de versos, pero espero no haberlo estropeado y quizá haya entendido, ¿verdad? Porque describe perfectamente esta actitud, especialmente al final, ¿no? Esa invitación a reconocer que el Señor está llamando a tu corazón. Está llamando. Y recordad que las palabras del Apocalipsis, en el capítulo 3:20, están dirigidas a creyentes. Cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Está dirigiendo a creyentes, en los que quiere obrar, en los que quiere cambiar su vida, a los que quiere bendecir, a los que quiere incluir en sus planes y que están viviendo ajenos porque no cuentan con Dios en sus vidas. Y muchas veces no es verdad que adoptamos la misma posición que describe Lope de Vega en este soneto y respondemos, mañana lo haré, para lo mismo responder mañana. Mañana. La solución, ¿qué debemos de hacer? Pues hazlo ahora. Dice Santiago, en el libro de Proverbios, nunca niegues un favor a quien te lo pida cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy. Si hay algo bueno que puedas hacer, no lo dejes para mañana, hazlo ahora. Y hay tres cosas que puedes hacer con tu vida y que hemos repetido con frecuencia. Una es perderla. Y la forma de perderla es malgastarla. Hay un montón de pasatiempos en la vida que te llevan a alienarte, a dejar que tu tiempo o tu dinero se disperse sin ningún tipo de fruto. Y tú puedes pasar la vida divirtiéndote de esta forma, permitidme la expresión, tonta, ¿verdad? Donde no hay ningún provecho, donde no mejoras en absoluto nada, no te aprovecha en nada y lo único que te hace es pasar literalmente el tiempo. Vas perdiendo vida. Otra forma de vivir es gastando tu vida, trabajando duro, intentando ganar dinero para poder comprar aquellas cosas que codicias, que deseas, o para alcanzar poder, fama, o para experimentar placeres, etcétera, etcétera. Y por tanto vas a gastar tu vida, ¿verdad?, en todas estas cosas. O puedes también invertir tu vida. Y el mejor uso que puedes darle a tu vida, sin duda alguna, es invertirla en algo que la sobreviva. Algo que dure más que tú mismo, ¿verdad? Jim Elliot fue este misionero evangélico que junto con otros cuatro compañeros viajó a los Aucas, ¿verdad? Allí en la selva amazónica para evangelizar a la tribu Waorani, ¿verdad? Y fueron asesinados por los indígenas. Y seguramente en algún momento era un joven muy prometedor, con una brillante carrera, estudios universitarios, y alguien le debió de decir, cuando escuchó sus planes de ir a la selva en el Amazonas, a otra civilización, a otra cultura, donde no había nada, que era de tontos renunciar a la vida que él tenía y sobre todo al futuro que él tenía, un futuro muy prometedor. Y la respuesta de él fue, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo voy a repetir. Dice, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No, al contrario, la tontería es perder la vida gastándola en tonterías o gastarla en cosas que no te van a significar nada, que vas a disfrutar un tiempo tan corto que al final
¿Realmente ha valido la pena? No, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Nosotros nos preocupamos por la duración de la vida, cuánto vamos a vivir, pero Dios se preocupa por la donación de nuestra vida, cómo vamos a vivir. Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Recordáis la parábola de los talentos? El Señor repartió talentos a sus siervos y la conocéis sobradamente, así que voy al final, al siervo que enterró el talento porque tuvo miedo. Y cuando llega el Señor a pedir cuentas, le pregunta qué hizo con el talento que le dio y la respuesta del siervo fue nada, lo enterré. No hice nada porque tenía miedo de perderlo. Y el Señor le contestó, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, porque no hacer nada con lo que Dios te dio es maldad, es pecado. Antes en los anuncios se nos hablaba de que seguramente todos tenemos dones, tenemos talentos naturales y de oportunidades de servicio. Escucha bien, la Biblia nos dice que Dios, si te ha dado dones y lo ha hecho, tienes una responsabilidad. Y no hacer nada con eso que Dios te ha dado es malo, es perverso, es negligencia. Lo que pretendas hacer para el Señor, hazlo ahora. No la próxima semana, no el mes que viene, no el año próximo. ¿Estás pensando hablarle a un amigo de tu fe e invitarlo a la iglesia? Pues hazlo ahora, no lo demores. ¿Estás pensando en involucrarte más en el estudio de la palabra o en comprometerte con tus diezmos o entregar tu vida al Señor o servir en algún área de ministerio? Pues hazlo ahora, este es el mejor momento para involucrarte. Dice la Escritura, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. El momento oportuno es precisamente donde Dios está presente. Cuando Él está es donde todo puede cambiar y ese es el momento de salvación, de oportunidad. En Lucas 12, Jesús cuenta la historia de un rico insensato, ¿verdad? La palabra de rico insensato. Es la historia de un hombre que ilustra perfectamente lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje. Es un hombre que tuvo éxito, que de hecho se hizo rico, pero cometió los mismos tres errores que menciona Santiago. Planificó su futuro sin contar con Dios, dio por sentado que habría un mañana para él, y pospuso hacer lo bueno, si en algún momento siquiera llegó a considerarlo. Y Dios le dijo, eres un necio, que significa eres un estúpido. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Has perdido tu vida, todo por lo que has luchado, todo lo que has hecho, todo tu esfuerzo, toda tu abnegación, todos tus sacrificios, al final, ¿para qué? Para nada, otros lo van a disfrutar y tú lo has perdido todo. Por eso quiero invitarte a que hoy puedas reconsiderar no solo tu futuro, ponlo en las manos de Dios, sino tu presente. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes, con lo que Dios ha puesto en tus manos? Quiero invitarte a descansar en el Señor y entregarle de una forma radical tu vida, a ir contra corriente, porque la sociedad te va a empujar para que o bien pierdas el tiempo o para que lo gastes en las cosas que a ellos les interesa, para que entres en esta rueda de consumismo para mantener un sistema, ¿verdad?, que está montado bajo esa premisa, pero que está arruinando el mundo. Y en ese sentido, sal de la rueda y vive de forma diferente, vive para Dios. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, no porque puedas morir mañana, sino para vivir mañana conforme a su voluntad. La única forma de tener una seguridad que va a durar más que tu propia vida es tener una relación correcta con Jesús. Y por eso os animo a que podamos poner en orden nuestras prioridades y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que necesitamos, es cierto, las necesitamos, pero la Biblia nos dice, mira, ni te preocupes, porque tú tienes un Padre Celestial que cuida de ti, déjale que Él se ocupe.
tú ni te preocupes. Déjale a Dios hacer su papel en tu vida. Cuenta con Él y Él no te va a fallar. Por eso, ante el futuro incierto que tenemos, descansa. Estás en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por tu amor que nos acoge, que no nos reprocha nada, sino que nos abraza a pesar de todos nuestros errores, que nos limpia, nos coloca vestido nuevo, zapato nuevo, un anillo de autoridad que nos identifica como tus hijos y celebra fiesta por nosotros. Gracias, Señor, por sentirnos en casa a tu lado, por sabernos protegidos en tu casa, sabiendo que tú vas a proveer para todas nuestras necesidades. Y queremos descansar en que en un futuro que no sabemos lo que va a ocurrir, ni siquiera si estaremos nosotros en él, en esta tierra, Señor, tú sí vas a estar y estarás en el control de todo. Y todo lo que tú hagas será lo que nosotros queremos que ocurra. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén.